¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no lo vio. Hello, good evening, good evening. Good evening, good evening, miss. Hello, how are you? ¿Cómo están? So nice. Far, so good, nice. How's the weather? Where you are, the weather? It's warm. It's warm, it's heat, it's really, really, really hot. I don't know if where you are, it's raining. Patricia, it's raining. Patricia Gonzalez, it's raining where you are right now? Or no? Hello? It's not raining. Okay. Nice. Hi, miss. Hello, Kimberly. Nice. Thank you for the cameras. It's raining where you are, Kimberly? No, here's no. It's too hot right now. Okay, the same here. It's really, really, really hot. Okay, nice. Thank you for being on time. We are 24 participants right now. And we are going to wait a few more seconds to start with the attendance. And thank you, Miguel, you are joining. Gracias ahí por las cámaras. Algunos no quieren poner la cámara. Thank you.
Viene Rebeca, Saraí, nice. Valeria. María de Los Ángeles, María Verónica, Rodrigo, welcome Rodrigo. Nice, Berenice, Rosa Lidia, Luis Enríquez, nice. Veamos quién más tengo por aquí. So how's the weather, Luis Enrique, where you are? It's raining, it is hot. No, it's not raining, it's too hot. Okay, it is. All day. The whole day, right? Yeah. But hopefully, if in these dates we have a lot of rain, so probably the weather will be a little bit cool, right? Maybe, I hope so. Mm-hmm, yeah, nice. Perfect, so we are 25. Luis de Jesus, you have issues with your internet. So be careful with plan B, okay? Acuérdense que estos días siempre hay mucho lluvias a estas horas, ¿verdad? Es de tener ahí un plan B por si su internet en su casa falla. Hay que tener que sea un paquetito ahí o unos 50 centavos de datos por ahí, just in case, right? Se conecta desde otro dispositivo. Para que no le afecte y que tenga carga, por supuesto, right? Porque si no tiene carga el dispositivo, no sale de nada, right? Siempre se va a quedar ahí desconectado y pero bueno. So let's start with the attendance, okay? Let's see, we are 25 right now, but I have to start with the attendance. Today is Friday, okay? It's Thursday, but it's Friday for us, right? Es nuestro viernesito, porque mañana descansamos. Bueno, mañana podemos ocupar la hora que estamos en la clase, la pueden ocupar para trabajar en la plataforma. Sé que algunos sí han estado trabajando, pero podemos aprovechar esos minutitos para poder avanzar y poder llegar a la meta, ¿verdad? Es decir, llegar al la tercera unidad. So today is Thursday 27th. Okay, so let's see. Alison, Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Present. Thank you. Delbert Alcides. Delbert, not here yet. Franklin Osmel. Franklin. No. Kimberly Elizabeth. I'm here, Miss. Thank you, Kim. Crisia Maricela. Crisia. Me pareció verla, Crisia. No. Leslie Marcela. Present, teacher. Thank you, Leslie. Ludivina Mendoza. Present. Thank you. Luis de Jesús. Por ahí vi que estaba escribiendo Luis. Luis Fernando. Present. Thank you, Luis. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María Verónica. María Verónica. Present, teacher. Thank you. Marina Celeste. Present. Thank you. Marlene Dinora. Present. Thank you. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you. Mónica Esther. Mónica. No. Norman Bernie. Present, teacher. Soy Mónica.
Ah, Mónica. Tengo problemas con el internet. Ah, okay, okay, pero ya le puse asistencia, don't worry. Norman Bernie. No se ha conectado, quizás aún. Patricia Elizabeth. Sí. Thank you, Patricia. Patricia Verónica. Present. Thank you. Rebeca Saraí. Present. Thank you. Roberto Amilcar. Cabal. Roberto Amilcar. Present. Ah, ok. Present. Thank you. Vidal Rodrigo. Thank you, Rosa Lidia. Present. Thank you, Samuel Alejandro. Present. Thank you. Sandra Lisette. Sandra. Lisette. No. Then we have Sonia Areli. Present. Thank you, Sonia. Valeria Esther. Present. Jancy Yvette. Present, miss. Thank you, Jancy. So, alguien que no haya mencionado, do I mention all of you? A mí. Who? Es que estoy teniendo problemas con el internet, no sé si no escuché o qué pasó. Your name? Crisia. Crisia Maricela. Sí. Ok, ya le cambié, no le había puesto hoy, sí. Crisia Maricela. Ok, nice. Bernie no ha entrado, Sandra Lisette. Y falta Franklin Osmel, Delbert. Sí, yo creo que él fue el que le escribió en el WhatsApp que tenía problemas con electricidad. Creo que fue Franklin, si no me equivoco. Sí, creo que sí, dice Frank. Yeah, I guess, yeah, Frank, get it. So, ni modo. Como les digo, obviamente, pues, si no se puede o no se tiene, pues, aunque uno quiera, pues, no se puede, ¿verdad? Pero traten de tener un plan B. Es decir, por lo menos yo ya tengo ahí cargado mi teléfono por cualquier cosa, me falla el internet. Aunque la computadora tenga batería, pero sin internet, no, pues, no puedo hacer nada. Entonces, le he metido ahí a un, o sea, tengo datos pues en el teléfono en caso que el internet o la electricidad se vaya, como ayer, los que vieron el video de ayer quedaba en tres partes, o sea, así me lo descargó porque pues se cortó en tres veces, entonces that's the way it is. So let me share the screen and we have to finish at least today, okay? The last part of the unit number 3. So let me share the screen and here is the presentation. Okay, so this is something that we learned this week. Okay, we start from the very beginning, you know, the parts of the house. We were able to see the short answers with the verb to be. We have some furnitures there. We did a description of a house, the usage of there is and there are. So we have there homework. So we did a reading. So what? Two different houses, okay? And we are in this part, right? So yesterday we were mentioned the jobs and occupations. There are many, 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 many more, okay? Aquí solo he puesto unos cuantos, okay? So we did this conversation already and we finished in this part, okay? Did you remember the WH questions? ¿Se acuerdan que vimos? Yes. Las thank you, las WH questions, dijimos que era para hacer preguntas, se llaman, dijimos WH, porque normalmente empiezan con una W y una H, ok, so dijimos que this ones we are going to use it for
questions, ¿ok? In simple present or in different tense. Pero ahorita como estamos viendo el presente simple, so, por eso las mencionamos que usted puede hacer preguntas en presente simple. ¿Ok? So, let's see. Be ready with some examples, ¿ok? Ayer ya no nos quedó tiempo para poder hacer unas cuantas oraciones con las WH questions because of the time. But remember, we have who, where, when, why, what, which, how many, we have how often, and we have how. Okay, those are the WH questions that we have. I will give you 3 minutes, okay? 3 minutes only, okay? So try to write down 3 sentences, okay? Choose one of all WH questions that we have, choose 3, okay? No se vale copiar las oraciones, las preguntas que están aquí, right? So tienen que ser otras. Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Okay, so as I told you, 3 minutes, okay? Escoja 3 WH questions y este, haga 3 preguntas, can be one of those, okay? So, go ahead, just 3. Okay, so let's see. 3 questions, I'm sorry, okay? Let's see, Patricia Veronica. Okay, read your questions, please. Bueno, solo dos. Una es, what's your name? No sé si está bien. Hola. I'm sorry, I was on mute. Yes, it's correct. I'm sorry, okay. Was, it's nice, okay. Thank you. Continue with the other one. La otra. Who is your teacher? Who is your teacher? Oh, my teacher is Miss Luz. Okay, nice. Thank you, Patricia. Nice. Sonia. Solo Sonia. Con okay. Okay, yeah, two it's okay, but do the other. Hagan una por lo menos con cada uno. Ahorita yo les pedí 3 nada más, right? Because of the time. But you need to practice, okay? Ya en su casita ustedes hagan por lo menos 1 o 2 de cada WH questions, okay? So, Sonia, go ahead, Sonia Gamboa. What is this? Okay, what is this? Sí,
How is at his work? No, sería how is at the door. Okay, how is? No. How, the H, perdón, W-H-O. This one, is, how? Is at the door. How is at the door? Yes. Mm-hmm. ¿Qué me quiere preguntar? ¿Quién está en la puerta? Yes. Okay. Sí. So, but in this case, that would be who. Remember who. Que este es para personas. Usted me dice, ¿quién, okay. ¿quién está en la puerta? Who is at the door? Okay. Who is at the door? Perfect. Ajá. Nice. And the other one? Where does Natasha live? Where does Natasha live? Yeah. Okay, nice, perfect. Jancy, Yvette. Put on mute, Jancy. Where do you work? Perfect, where do you work? Okay, I work at blah, blah, blah. Mm-hmm. How often do you eat fish? It's mute. I can hear you. Oh my God, I'm on mute. Yes, okay. How often do you eat fish? Okay, yes. I eat fish like once a month. Okay, a month. Nice. And the others? How many brothers do you have? How many brothers do you have? Okay, nice. I have two brothers. Perfect, nice. Let's see, Marta, Stephanie, go ahead with yours. Why are you sad? Why are you sad? Or because it's really hot. Okay, nice. Which month is the coldest? Which month is the what? Is the coldest, no sé cómo, porque dice, ¿cuál mes es el más frío? Ah, okay, which month? Alex, it's the coldest. El niño. Is the coldest. Coldest, okay. Okay, yes, okay, I guess, can be, I don't know, here in El Salvador, I don't know, we don't have a coldest. Okay, nice, and the other one, Marta? Which color do you like? Perfect. I like yellow. Okay, which color? Nice. Thank you, Marta. Kimberly, what about you, Kimberly? Well, I have, how are you doing? When does your class end? How do you get that? And how many tags do you have? Oh, nice. How many pets? Okay, how are you? I don't know which one you say before. Okay, but how are you doing? How do you get that? Okay, nice. Okay, perfect. Let's see. Andrea Bernice. I have the where does she live? Okay, where does she live? She live. Okay, live. Where does she live? Donde vive, right? Where does she live? Mm-hmm. How many people go to the beach? Mm-hmm. How many people go to the beach on Sundays? Un ejemplo, right? Okay. Why are you like this? Mm-hmm. Why are you, se le cortó y al final, but why are you like this? Okay, why do you like this? Okay, ¿por qué le gusta esto? Right, why do you like this? Okay, yes. Nice, thank you. Okay, let's see. Samuel, Alejandro. Why didn't you come to class? Why you didn't come to class? Okay, en pasado, but it's okay. Why? Okay, nice.
why do you like to play soccer? Mm-hmm. Why do you like to play soccer? Nice. How do you make your homework? How did you make your homework? Nice. Okay, perfect, Samuel. I like it. Okay, nice. How do you make this book? How do you, what? This book. This book. Okay, nice. Four questions. Perfect. Thank you, Samuel. Nice. Let's see. The last one. Yo sé que todos dicen a mí. Okay, Miguel Ángel. Okay. What are you doing? When is your birthday? And who was your vacation? How was? ¿Cómo estuvo sus? Okay, how was your vacation? Okay, yeah. Nice. Okay, thank you, Miguel. I like it. Okay, so because of the time, so we have to move on. Okay, no porque yo quisiera que todos me las leyeran, pero because of the time. So we have right here the simple present with WH questions. Okay, lo que estamos viendo, WH questions. This part is the one that is in the book, right? It says, where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Okay, then this one will be for with the auxiliary does. Where does he work? In a hotel. What does he do? He is a manager. How does he like it? It's okay. And the other one, where do they work? In a restaurant. What do? They are waiters. How do they like it? They hate it. Okay, hate. Odian, right? Hate. They hate it. So odian ese trabajo, right? No les gusta. So they hate it. Nice. So let's try to complete this conversation, okay? So we have four different, like a small conversation. Let's do it together. Let's see. Who? Luis Enriquez. You are letter A. And let's see, Valeria Esther, you will be letter B. Okay, so try to put the correct word, right, that is missing, lo que hace falta. So go ahead, Luis. Yes. What does your sister do? Valeria? My sister, she's a nurse. Luis? What does she do? Mm-hmm. And this one, that would be like this one. What does she like it? How? How does she like it? Mm-hmm. Cuando usted le preguntan eso, es que le están preguntando que si a usted le gusta el trabajo, en este caso a ella, right? How does she like it? Okay. So thank you. Nice. Continue, Berenice. Valeria, I'm sorry, Valeria. It's difficult, but she loves it. Okay, nice. Number two. Let's see. Marlene Gonzalez, you will be letter eight. What does your brother do? Okay. Who say it? Okay, so let's see. ¿A quién le dije? Marlene González and Rodrigo. Okay. Marlene González and Rodrigo. So go ahead, Marlene. What does your brother do? At the airport, he appeals
Oh no. Like. He does really like play. Okay. Like it. Thank you. Okay. What does your brother do? At the airport, he is a pilot. Pilot. Okay. No me digan pilot. Okay. Pilot. Okay. He is a pilot. Oh, le dice. How does he like it? He doesn't really like it. Okay. Imagínense. Es piloto y casi no le gusta. Okay. Nice. Bernie, number three, you are letter eight. Ludivina, you are letter B. Okay. So Bernie, Ludivina, ready. Go ahead. What do your parents like your jobs? I guess they like them. I don't remember. What they do? Or what they work? What do they work? Ludivina? I am office in the city. Okay, thank you. It says, how do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. They like them. I don't remember. What do they do? Sería ahí, right? ¿Qué hacen ellos? What do they do? Okay, in an office in the city. Okay, so no, pero es que aquí le dice in an office in the city sería where, right? Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Okay. Where do they work? In an office in the city. Okay, so where? ¿Dónde trabajan ellos? Where do they work? Okay, nice. Number four, Alison Michelle, you are letter eight. Alison and Rebecca Sarai, you are letter B. Go ahead, Alison and Rebecca. What do you do? I am studying. I see. How do you like your classes? They're good. I like them a lot. Okay, perfect. Uh-huh. That's right. What do you do? I'm a student. I see. How do you like your classes? Okay, ¿cómo van sus clases? ¿Le gustan sus clases? Sí, él dice, they are good. I like them a lot. Okay, perfect. So let's move on. Let's continue. We have the 3.5 lesson objective, and it says that by the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Okay, let's see. Yeah? Excuse me. Go ahead. I have a question. Why the word would we can use like WH question? Which one? Will. I will. Like, will you like coffee? Uh-huh. Okay. Yeah, that can be I would like to have a, I don't know, I would like to have a luxury car. Okay. The thing is that that is something like future. Okay. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando usted esté viendo expresiones de, ay, cuando usted dice en español, ay, yo quisiera ser millonario, ok, o yo quisiera tener una casa en la playa, algo así, right, en un decir, so that's something that we will see later, but yes, we can say, would, ok, would you like to drink coffee? Ok, le gustaría, y ese es más formal, que yo le pregunté a usted, ¿le gustaría tomar café? O soda, right? Would you like to drink coffee or soda? Okay, but yes, Kimberly, we have the would as well, okay? It's not included in the picture that I put, but
It is a question that we can use, okay? Podemos hacer preguntas. Nice. ¿Alguien tiene micrófono abierto ahí? Déjenme poner en mute. Okay. Nice. So, this is something that we will do as homework, okay? Voy a tratar de... Ojalá no nos quedemos mal. So, it says right here, group work. Ask three classmates about their jobs or their friends or family members' job. Then tell the class, okay? La idea es que usted le pregunte a alguien más. Ask about a classmate, ask about a classmates, okay? So, aquí hay varias preguntas. Look, WH questions and also simple present questions, right? Do you have a job? Where do you work? What do you do exactly? Is your job interesting? What time do you start work? When do you finish work? Do you like your job? What do you do after work? Tell me about your job. Where does he or she work? Esto es para alguien más, right? So what does he or she do exactly? Is his or her job difficult? What time does he or she start work? Or what does he or she finish work? Does he or she like his job? What does he or she do after work? So, ¿qué vamos a hacer? Ahorita los voy a mover a breakout rooms y usted va a quedar con una pareja. Ok, so habemos ahorita 28. Creo que va a quedar alguien en un trío porque yo estoy incluida aquí. No creo que haya alguien en dos dispositivos. A veces pasa eso, que están en dos dispositivos y no cuenta, ¿verdad? Pero yo creo que no, nadie está en doble. Patricia, no. So, what we are going to do, nada más le voy a dar uno, dos minutos, tres minutos para que usted vea con quién va a trabajar, le pida por lo menos el número de teléfono, porque esto va a ser una tarea, ok, so usted me va a hacer estas preguntas, so you are going to ask these questions to your classmate, usted decide quién hace las preguntas y quién da las respuestas, ok, so cuando ya lo tengan, esto ustedes lo van a record, graban la conversación, preguntas y respuestas y me la mandan al grupo del WhatsApp, ok, me lo mandan, tienen hasta el domingo, ok, para que no diga usted que mucho trabajo. Esto se va a tardar, ¿qué? 5 minutos, 10 minutos máximo con su pareja, ok, se ponen de acuerdo con quien a usted le toque. Uno dice, vaya, yo hago las preguntas y tú das las respuestas. Cuando ya lo hayan practicado, lo graban y van a mandar un solo audio. Ustedes vean ahí con qué, cómo lo pueden grabar y lo envían al grupo del WhatsApp y le ponen, este es el audio de fulanito y sutanito. Este es el audio de menganito y paranganito. Ok, so, ready. Vamos a los breakout rooms, just like 3 minutes, just for you to know who will be your couple. ¿Estamos bien con la tarea? ¿Preguntas? Solo le va a dar respuesta a esas preguntas. Lo graba y lo envía. ¿Ok? Miss, ask about the classmate. ¿Solamente este lado? ¿Esto no? Sí, o sea, aquí va a depender, porque como aquí va a trabajar en pareja, o sea, usted le va a hacer directamente las preguntas. Acá es, si yo a mi pareja le estoy preguntando de alguien más, ok, yo estoy con mi pareja y le digo, mira, y tú sabes si él o ella trabaja, o sea, estas son como para tercera persona, pero como lo voy a hacer directamente con la pareja que me va a tocar, entonces va directo, you, no vamos a hablar de alguien más. Ok, so solamente este lado sería. Ok. Ok, nice. Perfect. So veamos entonces esto de los rooms. Ok, voy a ver que... Creo que alguien va a tener que quedar en trío. Quiero ver 12 y 12, 24.
13, 13, 26. Vaya, voy a hacer 13 grupos. Algunos, creo que dos van a quedar. No, uno va a quedar en trío. Ahí el que toque en tres, pues ni modo. Entre los tres se comparten y lo hacen. Es lo mismo, ¿ok? So, I'm going to create right now. So, pídale el número, por lo menos a la persona con la que usted está, anótelo, su nombre y vaya. ¿Y a qué horas usted mañana, el domingo, el sábado, la medianoche, en la madrugada, a qué horas usted puede? Y ya. ¿Ok? So, let's go. Hola, hola, Roberto Amílcar. Usted tendría que estar con Leslie Marcela. Hola, hola, Leslie Marcela. Ay, ya. Aquí estoy, teacher. Sí, la voy a mover nuevamente porque usted va con Roberto Amílcar, espéreme. Sí. Creo que yo lo... Déjeme ver. No me deja moverlo nuevamente al room. Sorry, que yo la saqué del room 2 porque veía que Roberto no se unía con usted. Y ahora ya se unió y yo la saqué a usted, ya no me deja. Él sí estaba, pero quizás no me escuchaba. Ah, ok. Pero sí alcanzó a anotar su número. Bye, eso es lo importante. Ya lo voy a regresar al main porque ya no me aparece aquí. Como que si ya estuvieron en ese room, ya no deja. Pero bueno. Entonces usted va con Roberto Amílcar, Leslie. Sí, cualquier sí. cosa usted pregunte ahí en el WhatsApp. ¿Quién es Roberto Amílcar? Por cualquier cosa. Pero yo creo perfecto, que ya agarró el número, ahí estamos bien. Sí, sí, ya. Gracias. Ok, so vamos a close all the rooms. Okay, so welcome to the main room. Creo que ya están todos acá, deje ver, ya están saliéndose. Déjenme ver. Okay, so hopefully you were able to get the number, okay? Por lo menos a fulanito, su número, vaya, ahí está. Para que puedan hacer esa actividad, ¿ok? Ahí ustedes se ponen de acuerdo. Recuérdense que no es un párrafo inmenso el que usted me va a mandar, solo le va a dar respuesta a esas preguntitas sobre el trabajo del compañero, y si no trabaja o no quiere decir de qué trabaja, invente. Lo que interesa es la información, más que todo, no si es verdad o es mentira. Ok, so, questions, ¿estamos bien ahí? Sí ven mi pantalla, ¿verdad?
Sí. Ok. Perfect. So we are almost done. Ok. Vamos a terminar ahora. So, order of adjectives. Esto es algo que, si usted lo ve en su manual, está eso, pero de una manera diferente. Este es más completo. El adjetivo in English is the same like in Spanish. Ok. En español tenemos adjetivos, right? El adjetivo es como una descripción del nombre o del objeto, la cosa. Usted dice en español, el carro rojo. Rojo es el adjetivo del carro. El niño bonito. Bonito es el adjetivo del niño. La mesa nueva. Nueva es el adjetivo de la mesa. So that's in Spanish, right? So the same in English. In English, we have different adjectives, okay? So look at the examples that we have right here. We have pretty, ugly, silly, smart, easy, fan, small, tiny, large, enormous, big, old, young, adolescent, new, ancient, square, triangular, irregular, flat, round, red, blue, magenta, pinkish, British, Chinese, French, Brazilian, Western, lunar, silver, gold, copper, wood, plastic, cotton, racing car, football field. So, todos estos que están aquí son adjetivos que van a adornar algún nombre en una oración. Yo le puedo decir, this is a large city. Ok, esta es una ciudad grande, large city. Ok, this is a red car. Ok, this is a red car. Ok, oh, this is my friend. He is a French guy. Ok. So, let's see what else. This is my new TV. This is my girlfriend. She is pretty. Okay, so todas estas son palabras que voy a usar como adjetivo. So, what we have right here is like the order, the position. Okay, no es que cuando tenemos varios adjetivos en la oración, no es que yo lo voy a decir a como caiga. Yo digo, ah, it's all, and also it's blue, and also it's racing. So, los adjetivos tienen un orden, ¿ok? Dentro de la oración. Este es el orden, ¿ok? Opinion, sight, age, shape, color, origin, material, and purposes, ¿ok? So, opinion, what do you think about something, ok? Cuando usted, el adjetivo está dando una opinión, ok, de cómo es algo, qué piensa usted de algo, so eso va a ir al inicio, eso va a ir a, antes. Pero si también usted tiene un adjetivo de size, de tamaño, how big or small it is, ok, eso va a ir después de la opinión. Age, ok, edad. How old or young someone or something is. Ok, qué tan joven o viejo es alguien o algo. Shape, what is the shape? El shape es como la estructura, la forma. Ok, un círculo, un triángulo, un rectángulo, un trapecio, lo que sea, right? Eso es shape, la figura. Ok, color. Okay, the color, what color it is, right? The colors. The origin, where it is from, where is it from, okay? De dónde es. And the material, de qué está hecho el objeto, okay? What it is made of, okay? De qué está hecho. And the last one says purpose, okay? What it is used for, okay? El propósito, para qué sirve, para qué se usa, para qué es, okay? So, esto si ustedes lo ven en su libro, aparece un pedacito nada más. A mí me llamó la atención ponerles esta imagen donde aparece bastantes, ¿ok? Hay diferentes adjetivos. Ustedes lo van a ir viendo a medida que vayan avanzando en sus niveles. Ahorita ustedes han visto, creo que los common adjectives, ¿ok? Yo le digo pretty,
the ones that we have right here, okay? But you will see that there are many, many adjectives, okay? Igual que en español, hay bastantes, son muchos adjetivos que van a describir un objeto, una cosa, un animal, un lugar, etcétera. So this is the order, este es el orden en el cual usted va a poner a los adjetivos, okay? So let's continue, okay? So we have a few more minutes, okay? Tenemos que llegar a la lectura o al menos tratar de, okay? We have a right here a conversation, okay? Ah, oh, pero esta ya la teníamos, ¿verdad? Se me copió nuevamente esto. Deje ver. He works in a hotel. Qué raro. Creo que yo la pegué mal porque había otra. Sí, la misma. So, let's skip this one. Si no, déjenme ver si puedo compartir el manual. Ahí está otra. Yo me he equivocado en esta. So, if we have time, si no da el tiempo, la voy a proyectar desde el libro. Okay, so let's do the last exercise, okay? So by the end of this class, you will develop prediction and inferring skills after reading and discussing an article on job profiles, okay? Predicting, okay? Prediction, okay? So we are going to be able to develop predictions, okay? Cuando usted va a predecir algo. Inferencing, okay? Inferencing. ¿Qué es esto? Inferir, es decir, opinar. Cuando usted dice, yo creo que quiso decir tal cosa. Usted no está seguro, pero usted está dando su opinión. Usted está pensando lo que puede ser, right? After reading and discussing an article on job profiles. What is profiles? ¿Qué sería esto? Perfiles. Perfiles, ok. Cuando usted va a un trabajo, el que está buscando, el entrevistador está buscando el mejor profile, ok. ¿Quién es el más calificado o la persona más idónea para X empleo, X trabajo, right? So, let's see the reading, okay? This is the reading. Espero que lo logren ver. Traté de hacer la imagen lo más grande posible. And it says job profiles, okay? So, son los perfiles de un trabajo. Look at the photos. Which job looks the best and why? Okay, look at the picture, look at this lady. It says right here that she is an actress. Look at this one, he is a video gamer tester. Para los que les gustan los video games, ese sería un buen trabajo. We have right here a dog walker. Aquí en El Salvador no hay eso. Pero en otros países hay personas que trabajan de pasear a las mascotas, right? So, teacher. Okay, this one is the other job. So let's read one by one. Okay, lo voy a empezar a leer una vez. Y igual, if you have a new work or something that you don't know, something que usted se queda así como, no sé qué es eso. Okay, so we will see. It says, Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dreams. Okay, so Lisa Parker, do we have questions? ¿Alguna palabra o algo? She has two jobs, okay? She works as a waitress at night, but she is really an actress, okay? Dos trabajos tiene ahí, la pobre, okay? En de día y de noche. Ajá. Questions? Tired. She's tired a lot. Ella está muy cansada. Imagínense dos trabajos. Tired. Yes, Luis? Donde dice her, la palabra que está a la par. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué dice en television show? Hair? Hair, a schedule. A schedule. ¿Cómo? A schedule.
horario, right? Schedule, okay. Her schedule is difficult. El horario de ella es difícil, okay. Her schedule. Her schedule. Nice. Sigamos. Gracias. Thank you. No problem. Let's see the video game tester. It says, a lot of teenagers want jump blue job. Many teenagers. What is teenagers? Jóvenes. Jóvenes, adolescentes. Okay. Muchos adolescentes quieren el trabajo de este John Blue. It says that he plays video games for 8 hours a day. Imagínense, le pagan para jugar 8 horas al día, video games. And he gets paid for it, okay? And he gets paid for it. Y a él le pagan por eso. He gets paid for it. John is a video game tester, okay? Es un probador de juegos de videos. Es un tester, un probador de juego de videos. Es decir, que él le dicen jugar este juego para ver que no tenga ningún error y él lo tiene que probar, tester. For a big video game company, ok, es para trabajar para una empresa grande. It is ever boring, ok, it's it ever boring, le están preguntando, ¿será alguna vez aburrido? Never, never, nunca. John almost always wins, ok, so él casi siempre gana en los juegos, es decir, que ese es su trabajo, right? Llegar hasta el final del juego para ver si que funcione, right? So, that's John's blues job. ¿Questions aquí en este? No, teacher, no question. Nice, thank you. Vamos al siguiente, este está bonito, el dog walker, ok. Si usted lo traduce, es paseador de perros, right? Pero es una persona que se encarga de salir a jugar con los animalitos, right? So, Becky Peak walks in the park every day for many hours, okay? Ella camina en el parque todos los días por muchas horas. Rain or shine. Rain or shine. ¿Qué es eso de rain or shine? Que ya sea luminoso, así como el día soleado y lluvioso. Uh-huh. Nosotros decimos, llueve o llueva, truena, relampaguee, yo voy a ir. Así dice usted, que no importa lo que pase. So that's rain or shine. Ok. Lluvia, viento, marea, lo que sea, allí anda ella todos los días caminando muchas horas. Becky is a professional dog walker, o sea, no es solo que yo agarro al perro y lo llevo a caminar, ella es una profesional en eso, ok. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Oh my God, imagine. Algunas veces ella lleva o toma hasta 20 perros al mismo tiempo a caminar. O sea, imagínense que le paguen, ¿qué? $20 por cada perro. Imagínense, lleva 20. inventemos eso. Aquí en El Salvador no hay dog walkers. Voy a llevar a pasear las mascotas. Ok. Nice. Questions, palabras nuevas acá. No. Okay, vamos a ver the last one. This is Carlos Ruiz. He's a busy man. Busy. No me digan busy. Busy. Okay. It's a busy man. He plans lessons, grades, homeworks. Okay. So, este Carlos Ruiz dice que es un hombre ocupado, ¿ok? Él planea, ¿ok? Sus lecciones, notas, tareas. Helps with after school activities. Ayuda también con actividades después
de la escuela, es decir, extra activities, ¿ok? And of course, he teaches, ¿ok? Y por supuesto, él da clases o enseña. His salary isn't great, but that's okay. Okay, his salary isn't great. O sea, su salario no es muy bueno, típico de los maestros, right? Su salario no es muy bueno, okay? But it's okay. Pues sí, mi modo, no nos toca otra opción. Okay, so his students like his class, okay? A los estudiantes de él le gustan las clases de él. So he is happy, okay? Ahí está un happy teacher, maestro feliz, right? Haciendo lo que le gusta. So, questions here? ¿Alguna pronunciation? Salary. 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 Great. Okay, great. So, let's see. We have 2 minutes only, okay? Tengo 2 minutos y tengo que pasar la asistencia todavía. So, please read the articles. Lean ustedes. Ustedes tienen su manual. Esto está ahí en el libro. Léanlos ustedes para que practiquen, ¿verdad? Para que vayan ahí desamarrando su lengua en el inglés, ¿verdad? Porque usted lo puede estar escuchando que yo lo leo y usted dice, ¡ay, qué chivo, lo lee! Pero usted lo tiene que leer, usted lo tiene que pronunciar, porque si yo lo leo, pues si yo ya lo puedo leer, pero a mí me interesa que ustedes lo lean, ¿ok? So, lastimosamente el tiempo, ustedes saben que es bien corto y ustedes ven todo lo que hay que cubrir, entonces vamos a que avanzando rápido y yo le doy una o dos personas que practiquen una cosa, otras dos personas otra cosa y así para ir avanzando. Okay, so basically we are done. Okay, so right here it's the end of the lesson number 3. Terminamos la lección 3. Nos vienen quedando 2. La otra semana, en una, vamos a tener un poquito más de tiempo porque en una semana vamos a ver toda la lección 4. Y en una semana vamos a ver toda la lección 5. Pero si ustedes se fijan en su plataforma, hay unos mid exams, ok, hay un examen medio y hay un examen final que también hay que hacerlos la otra semana, entonces por eso es que solo es una lección, porque hay que trabajar esos quizzes, ok, so no olviden la tarea que tenemos en pareja, ¿verdad? Usted ve ahí cómo lo van a, no sé en qué me lo va a mandar, lo que me interesa a mí es que se escuche el audio, ¿verdad? Uno solo y el trabajo que llevamos mañana, sábado y domingo es la plataforma. Yo voy a tratar de actualizar notas el día sábado por la tarde, ¿ok? Pero si usted no ha avanzado o no ha llegado al final de la 3, el sábado en la tarde le voy a dar otro vistazo el lunes al mediodía, para dar chancecito que el día domingo usted trabaje, si es que no lo logra completar. Entonces el día lunes, a más tardar al mediodía, yo tengo que tener esas notas porque hay que mandarlas a ellos, ¿verdad? Hay que mandar el récord de sus notas. Así es que, please, work in the platform, ¿ok? Si usted ya lo completó, siéntase libre, váyase a la playa, váyase donde sus amigos, vaya a vacacionar, siempre con medidas, right? Porque acuérdese que el COVID ahí anda siempre, ¿ok? Pero si usted no ha trabajado en la plataforma y usted apenas va por el 1.3, no tiene playa, no tiene salida. Este fin de semana usted tiene que trabajar porque usted es un estudiante responsable, ¿ok? So, questions, preguntas, dudas, comentarios, queja, no, pena, congoja, algo que le agobie, todo teacher. Bien. Disculpe, teacher. Dígame. Respecto a la, perdón. Vale, María, Verónica, vamos a ver y después usted. Yo
Yo ahora estuve trabajando en la plataforma, ay, pero hay unas que no me las agarraba de ninguna manera. Sí, ay, no, y algunos me sentí. Y algunos me han escrito, en lo que yo puedo les he ayudado. Miren, créanme que yo quisiera responder de instante, pero créanme que pues no es este mi único trabajo, entonces, pero yo les respondo, de que yo les respondo, les respondo, si sea a las 3 de la mañana, pero yo le voy a responder, ¿ok? Y tampoco no me diga, deme la respuesta, porque no es lo correcto, ¿verdad? Yo le puedo dar una idea, una guía, mire, vea esto, vea lo otro, pero no me diga, ¿pero qué pongo? Pues, o sea, no le puedo decir, mire, aquí está, cópielo, ¿verdad? Porque no es el objetivo. Entonces yo le voy a tratar de orientar, guiar y tal vez en alguna de todas ayudarle para que usted haga las demás, ¿verdad? Pero yo entiendo eso de que es un poco frustrante cuando no me sale, ¿verdad? Nunca me lo da bueno. Pero voy ahí. Lo que pasa es que uno la hace de una manera y otra y siente que, ay, que estaba correcta, pero no. Bueno, y al final de todo, la termino aceptando ya. Eso es lo importante. Y lleve su anotación, que era, porque tal vez era un espacio lo que tenía malo. No es que usted tenía mala la oración, sino que un espacio de más. Luis. Sí, respecto a la tarea. Es que en la tarea tengo una duda. En la tarea hay dos bloques de preguntas. ¿Cuáles vamos a contestar? Sería solo el primero. Solo el primero, el que dice you, porque el otro es de un él o un ella, como de una tercera persona. Okay. Sería la primera columna. Ok, tengo que pasar asistencia rapidito. Sorry. Por aquí. Allison, Michelle. Present. Andrea Berenice. Present. Delbert Alcides. Elber no se conectó. Franklin Osmel. Kimberly. Present. Crisia. Present. Leslie. Present. Ludivina. Luis de Jesús. Luis Fernando. Present. María de Los Ángeles. María Verónica. Present. Marina Celeste. María de Los Ángeles, present. María Celeste. Celeste. Dinora, present. Marlene. Present. Marta, Stephanie. Present, teacher. Miguel Ángel. Present. Mónica, Esther. Present. Norman, Bernie. Por ahí lo vi, Bernie. No le había puesto asistencia, después lo vi. Patricia, present. Elizabeth. Present. Patricia, Verónica. Present. Rebeca Saraí. Roberto Amilcar. Present. Rodrigo Vidal. Present. Rosa Lidia. Samuel Alejandro. Present. Sandra Lisette. Present. Sandra Lisette. No le había puesto Sandra. Sonia Arely. Present. Valeria Esther y Yancy Yvette. Thank you, sorry, pero ahí ya les había puesto asistencia, solo el que no estaba fue que me esperé, de ahí yo sé que ahí están. So, see you, okay, enjoy your weekend. Si ha trabajado en la plataforma, puede ir en que sea a recoger piedras al parque o ver a caminar a la gente, pero si no ha trabajado en la plataforma, tiene que quedarse viendo la plataforma, okay. So, see you on Monday, nos vemos el lunes a la misma hora en el mismo link, okay. Take care. Bye bye, take care. Bye.